han estado en huracanes, terremotos e incluso en el volcán de La Palma. Ahora World Central Kitchen alimenta sin descanso a los refugiados que consiguen llegar a Polonia. Probably 30,000-40,000 meals a day there. Plus we have our restaurant partners and they help us as far as getting food from the restaurants and they help to feed all of our different border spots. Muchos ucranianos llevan días sin comer cuando cruzan la fría frontera y a pesar de las bajas temperaturas y más allá de las mantas y los braseros improvisados, sienten el calor de los que se acercan de manera voluntaria a ayudar. Es el caso de los gallegos Víctor y Milena. Hemos decidido venir de una manera improvisada. Hemos cargado el coche de comida y hemos venido y bueno, ahora estamos haciendo viajes al supermercado, trayendo comida para la gente, trayendo comida para las mascotas. Hemos dado bombo en las redes sociales para que nos hagan, claro, que nos hagan donativos a través de la empresa y utilizar todo el dinero que nos manden pues para poder ayudar aquí con lo que necesiten. Thank you. You're welcome. Por lo pronto no tienen fecha de vuelta porque los desplazados los necesitan más que nunca. Según ACNUR, casi 2 millones de personas han huido del país.